Bueno, nos encontramos aquí en Minute Park el día de hoy con una grata sorpresa, por supuesto. Primero las damas Karina Banda con nosotros y Carlos Ponce. ¿Cómo una están? Una grata sorpresa y Carlos Ponce. Una grata sorpresa y Carlos ¿grata Ponce. ¿Grata o ingrata? No me digas que me quedé. Ajá, ¿te gusta el ska? A mí sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál canción favorita de ska es aparte la de ingrata? Café Tacuba es my favorite. Café Tacuba. Yeah. Sé que es tarde ya para pedir perdón. Para pedir perdón. Inspector, ¿no? Inspector. Sí. Ah, sí saben de ska. Es, hasta me hicieron un examen de música también el día de hoy, vaya. Ahorita les pregunto de banda MS también, entonces. Muy bien, muy bien. Perfecto. Él se la sabe. El color de tus ojos es mi favorito. Es el sueño que se vuelve realidad. Ah, que no sabían que yo sí, también la banda MS. Con una mexicana, le enseño. Pregúntame todo lo que quieras, peso de pluma, lo que sea. ¿Qué se toma con una canción de banda MS? ¿El qué? ¿Qué se toma con una canción de mezcal? Siempre mezcal. ¿Mezcal? ¿Con gusano o sin gusano? No, ese mezcal con gusano es viejo, ya eso no se tira. Ese ya no se usa, ya no. Ahora te lo venden con doble gusano también, o sea, es como... ¿Es albur? No, el mezcal, no, aquí no albureamos. No sé. Somos gente seria, ya dejamos ese albur en el barrio en México. Bueno, ¿cómo les trata la ciudad de Houston para empezar? Ay, espectacular. Sabes que nos invitaron para poder vivir y estar de cerca con los niños con cáncer del hospital de Houston Children's Hospital. Y ha sido una experiencia muy bonita poder estar, pues ahora sí que viviendo de primera mano lo increíble que hacen aquí en el tema de ayudar a estos niños. Me refiero a los doctores, voluntarios y a toda la gente involucrada en lograr tener este hospital, que es uno de los hospitales de niños más grandes del mundo. Así que felicidades a ustedes, lo están haciendo muy bien. Y pues obviamente si venimos a Houston teníamos que visitar el Estadio de los Astros, ¿verdad? A ver, eres de Puerto Rico, eres beisbolero, la neta. Yo en realidad no soy beisbolero, yo soy un puertorriqueño que ni baila ni juega béisbol. Pero voy a decir que ahorita estuve allá abajo en el batting cage. Sí. Y me fue muy bien. ¿Sí? Me fue muy bien. ¿Hasta dónde la llegaste? ¿Con unos 500 pies, 400 pies? 300. Me dijeron que mejor que Arcángel. Perdón, que Arcángel. Arcángel no, pero eso fue lo que me dijeron a mí. No, es que Arcángel es, o quiere ser reggaetonero o quiere ser beisbolista. Y como beisbolista es buen reggaetonero. Ok, sí, ahí lo dejamos. Sí. Así lo dejamos. Oye, Carlos, ¿cómo es el acercamiento con la Correa Foundation? Mira, estamos muy contentos. Ya hemos colaborado. Nosotros tenemos Misión Alivio también, entonces hemos hecho unas cuantas colaboraciones. Y estamos muy contentos de esta invitación que nos hicieron al hospital. Y el doctor Ricky también, sí, Ricky Flores. Sí, nos toca mucho. Son momentos, cuando uno llega, es un momento difícil, ¿no? Un momento de mucho sentimiento. Pero venimos con una sonrisa a tratar de apoyar en lo que podemos y a combinar y juntar fuerzas entre charities y non-profits para ver qué podemos hacer para mejorar la situación de cada uno de ellos. Y lo más importante es recaudar fondos, ¿verdad? Que saquen la cartera, por supuesto, porque pues además de que los gastos de los niños son muy significativos, también para las familias no es fácil. Muchas veces los papás tienen que renunciar a uno de sus trabajos para poder estar aquí con los niños. Muchos que no son de aquí, que vienen de otras partes de Estados Unidos o incluso de Latinoamérica, que también es muy difícil el tener que comer, en dónde dormir, entonces que sientan ese apoyo y que no están solos. Hablando de sentir, ¿qué sientes que ahora estés tú del otro lado de la entrevista? Muy raro, la verdad, o sea, ya te iba a decir, ¿qué me vas a preguntar? Qué feo se siente, ¿verdad? Antes no llegaste con una lista, a ver, esto es lo que quiero que me preguntes y nada más. Preguntas. Se siente muy raro. A mí sí me llega con una lista todas las noches, me dice, mira, esto es lo que quiero, podemos hablar de esto y de esto no vamos a hablar, y si no, duermes en la esquina. A ver, pero tener a Karina en casa, me imagino que te ayuda muchísimo para prepararte para entrevistas cuando vienen situaciones medio raras, sí, ¿no? Yo le digo buenos días, mi amigo, y dice, buenos días, hoy es un día maravilloso, la temperatura va a ser... Te la cuenta toditita. Exacto. Carlos, pues felicidades. ¿Proyectos nuevos ahorita que está trabajando Carlos Ponce? Ahí vamos. Tengo un proyecto ahora que me lleva a España por los próximos 3 meses, algo que posiblemente no verán al aire hasta dentro de año y medio o dos. ¿Película, serie? Y un serie. Par de cositas. ¿Serie? ¿Película de Navidad? Ah, viene una película de Navidad, sí, es cierto. Y una canción de Navidad también que escribí junto con un amigo productor argentino. Entonces vamos a tener una película de Navidad en Lifetime Network. ¿Y qué más? Y lo que salió ahorita en...
Oye, ¿y no, la huelga que está llevándose a cabo actualmente en Hollywood te ha afectado en trabajo? Sí afecta, sí, definitivamente afecta. Nosotros tenemos muchos trabajos como, o sea, yo de independiente, ¿me explico? Y trabajando haciendo como productor o como actor, pero a nivel independiente. Excelente. Karina, ¿algo que quieras agregar para la gente que todos los días te ve, por supuesto? Claro, bueno, que no se pierdan Hotel VIP por Unimás de lunes a viernes a las 10 de la noche. Y también en VIX, Enamorándonos la Isla, el programa que hicimos Carlos y yo. Si no lo han visto, vayan a verlo ya. Tienes aquí una vocera y todo, o sea, ¿para qué haces comerciales? Aquí tienes no hago nada, que lo hace, ella. O sea, ya te dé el script, excelente. Carlos, ¿algo que quieras agregar? ¿Todo lo que dijo Karina? Sí, mi amor. Muy así, bien, muy así es. ¿La llave o la clave para un matrimonio feliz? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Exactamente. Adiós. Carlos Ponce, Karina Banda con nosotros. Bye.